Hoy es día 24, es nuestra última etapa, vamos de Muros de Nalón a Soto de Luíña y todo lo que empieza tiene un final. Este año aquí se acaba la aventura. Vámonos para allá. Este no se le ve la cara, pero tiene de cara un poco amigo. Sí, al excelentísimo señor Marqués de Muros, 1929. Y esto es el ayuntamiento. Y aquí, el albergue Camino de la Costa, que nos han atendido muy bien. Y hemos comido muy bien. No hemos llegado a saber cómo se llama esta iglesia. Bueno, lo averiguaré yo. Y por aquí la salida. La concha y adelante, como de Alicante. Valdecarzana. Construcción del siglo XV formada por varias construcciones presididas por una torre cuadrada y rodeadas por una muralla. La portada de estilo plateresco del siglo XVI, atribuida a Juan de Cerecero, es el elemento más notable y cuidado del conjunto, con un marcado carácter defensivo. Este palacio fue el cuartel durante la Guerra de la Independencia del mariscal francés Ney, quien ordenó el saqueo e incendio de Muros. Hijo de puta. Y este es esto es lo que queda, porque adentro han dicho que está en ruina. Y es una pena que dice que el ayuntamiento no tenga interés por esto. Y que se deje abandonar. Como siempre, los políticos son la hostia. Eso en ruinas, no lo han declarado bien de interés cultural y se está pudriendo. Margarita Robles, Muros de Nalón. Un escenario de cine. Palacio José Novelo. Ah, estas son películas que se habrán hecho por aquí. Claro. Bueno, son películas que se han rodado aquí. Y la muralla, esta es lo que queda del palacio. Nos ha contado la señora que el ayuntamiento no tiene interés en él, está a la venta, lo he visto, y se está en la ruina total. Lo que es el palacio está en ruinas y está. Y no. El ayuntamiento no quiere saber nada. Es una pena que todo esto se pierda con la historia que tiene. Hay las paredes caídas. Bueno, va bien. Yo no voy mirando nada, ¿eh? Apeadero, estación de Soto, de Muros de Nalón, y nos desvían aquí a la izquierda. El camino del Escorial. Anda, si llegamos a Madrid, por aquí, buenos días. Vamos, camino del Escorial, mamá. Fíjate tú. No, y nos acababa hoy la etapa. Tenemos que llegar hasta el Escorial. El Escorial. Estamos en Mallorca por la forma de escribir. El Escorial. Bueno.
puente del tren. Las vías. Ahora vais a ir la giro. Y vamos con el de la misma manera. Vale, para. La hubiese cogido ayer. La de ayer no es nueva. Bueno, sí que salgo, porque yo... De vez en cuando te hago. Punto de agua para el abastecimiento, estación de bombeo de agua potable de Los Molinos. Aquí hay una como una presita del arroyo. Camino va por aquí, una salida muy bonita de muros, muy bonita. Aquí hay agua, barro y de todo. Muy guapa la salida esta. Dos amanitas y todos los cantarelos que estamos dejando atrás. Yo me voy a poner enfermo. La manita muscaria. Porque nosotros no entramos por carretera. Es que ya entramos dentro de... Hotel Aguilar. Esto... Tiene un gato, ¿no? Un gato así en la camita esa. Le han puesto ahí agua, comida y su cama. ¿Y ahí tienen un león? Ahora no. ¿O no? Sí. ¿Ves? Hoy están más estilizadas. Hoy están más, ¿ves? Cuando te sienta bien caminar. Pásalo también. Ahora estamos en el Pito. Escuelas Selgas. A los Selgas, o sea, se ve que estos son una familia. Y este... Casi, sí. Son de la misma época. Esto es el Pito.
centro. El centro, bar, cafetería. Mira qué fachada más bonita. Palacio Sergas. Ah, estos son los que se ve que hicieron el colegio. Pasada, ¿eh? Esto da gusto verlo así. Aquí está el otro perro guardián. Qué pasada, qué bonito. Los angelitos guardianes, ¿esto qué será? No sabemos lo que es. Aparte de que sea una iglesia. No, no pone nada. Esta es la casa. Y esta es la casa del palacio de los Sergas, eso. Con la otra entrada. Precioso, ¿eh? Precioso. Sí. Muy bien cuidado. Y esto es lo que no pone por ningún sitio lo que es. Pero eso es como lo de la iglesia igual. ¿No? Sí, sí. Pero eso parece la iglesia y esto ahora mismo es donde hace el patio. ¿Sí? Otro arroyo, ¿ves? Baja el agua sucia, ¿eh? Sí. Se ve que sí arrastra sedimentos y cosas de esas. ¿Sí? Que me caigo. Después del arroyito pues salió esta carreterilla. Wow, 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 wow. ¡Ay, qué guapo! Parece Milú, que no era Milú. Aquí el agua está un poco más limpia. Pero qué bonito que es ver correr el agua, coño. Esto es... Sí. A mí me quitar esto... Me quita... Un arroyo, una fuente. Eso para mí... Es una pasada. Las dos fuentes de ayer espectaculares. Espectaculares. La de la caracola... Y la del Pedrouzo. Muy, muy bonitas. Muy bonitas. Una subidita corta. Pero está bien. Aquí viene la jefa. Que no importa ponerla esta de cámara lenta. Ya viene Tony que va a cámara rápida. Contraste. ¿Ves? Y yo que voy entre Pinto y Valdemoro. Hoy la rodilla de momento, bien. Sí, sí. Sí, sí, que es el mar. Sí. Mira la costa. La se ven la... como unos islotes o... Sí. Allí. Sí. Barcos o... Sí. Barcos los tienes aquí. Sí. Mira, barcos y anclas. Agua que baja de arriba, ¿eh? Pero lo que crea es bonito.
van pasando. Esto muestra del incivismo que hay. Son unos puñeteros guarros. Después de la fuente del Reyayo, venimos por esta parte, que hay otro trozo de camino. Hoy está bien, porque estamos haciendo muchos caminos, menos que carretera de momento, lo que eso sí, es un rompepiernas, subes y bajas continuamente. No son subidas muy fuertes, ni bajadas muy fuertes, pero son constantes. Pero bueno, y esto ha dicho la señora que se llama el Reyayo. Pues muy, muy bien. ¿Viene Tony, mamá? Sí. Es bonito todo esto, ¿eh? Tanto verde. Ahí al fondo, entre los árboles, se ve la playa. No sabemos qué playa es, pero se ve ahí la playa. Si tenemos mejor visión por aquí. Yo creo que es el punto que más cerca vamos a estar, sí. Mira. Algo más. Es el punto más cerca, ¿no? No pasaremos por ahí, pero... Qué monstruosidad, ¿eh? Pero necesaria por aquí. Fíjate. Madre mía, mira qué curva hace ahí. Mira. Qué barbaridad. Mira. Hace una curva ahí. ¿Y qué pasa? El tren por el de abajo, ¿eh? Pasa el tren por el de abajo. Mira qué pequeñita se ve ahí. ¿Cómo vamos? Mamá, fíjate tú. ¡Qué barbarité! Digno de ver también, la verdad. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Y ahora con cuidadín hay que cruzar la carretera. Pero nosotros... Soto de Luña, por el, sí. El refugio, a 5,5 kilómetros. Sí. El balcón de la Concha de Artedo. A ver si bajaremos a la playa al final. Yo creo que no pasábamos por la playa, creía, ¿eh?
¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué guapo! Nosotros no bajamos a la playa. Por aquí. Qué barandillas. Están hechas de obra, ¿eh? Curiosas. Uy, 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 uy. Viene un coche. Casi nos pilla. También se va a la playa. Claro. Vaya, vaya. Aquí sí hay playa. Jefe. Esa fuente que hay ahí o esto, ¿qué nombre tiene? Esto es la Magdalena. La Magdalena. Todo esto es el barrio de la Magdalena. Y la fuentecita esa no sabe si tiene. Está allá la pobrecita. Ahí en el pueblo de arriba y no tengo ni idea. Ah, pero esto es la Magdalena. Esto es la Magdalena, sí, todo esto es la Magdalena. Desde arriba, desde el restaurante que es de, sí, Cerrado, hasta aquí. Ah, la pues. Magdalena, la playa de la Costa de Arteo, y donde llegáis ahora vais a subir por ahí fijo, sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Vamos a seguir. Niñita. ¿Se vende? No creo que se venda la ermita, pero bueno. Y por aquí. Playa Concha de Artedo. La playa Concha de Artedo. Y donde está la fuente es la Magdalena. El barrio de la Magdalena. Y nosotros, ahora nos toca, después de bajar, que toca mamá, subir. Y aquí lo que más nos gusta a nosotros, que por desgracia en Mallorca no tenemos. ¡Qué guapo este! ¡Qué guapo! Mira, ¿qué hago más limpio, mamá? ¿Qué? No, qué guapo. Ah, por ahí se va a la playa. Claro. Mamma mía. Qué bonito, tío. Qué bonito. Pues nada. Pues nada, me he quedado sin tarjeta en la otra cámara, justo aquí donde el río este tan bonito. Y nada, vamos a subir hacia arriba. Nos quedan 5 kilómetros, 4,7 para Soto de Luíña, y ya terminaré con esta cámara. Buenos días. ¿Cómo se llama el río este? El río este, ¿sabes cómo se llama? Aranguín. No. No. ¿Qué va a ser Aranguín? No lo sé. Bueno, lo encontraremos. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, hemos hecho un buen repechón. Y ahí está la autovía o la autopista. El de abajo es el del tren. Y ahí es otro tren. Después del subidón del río. Otro subidón. Estamos al lado de la autopista, ¿eh? Sí, pero. Madre mía, hay diferencia. Ese es que ha sido intenso. ¿A qué sí, mamá?
Ahora estamos pasando por Bu Mayor. Nos ha dicho el señor que se llama así este sitio. Bu Mayor. Parecía más chico, ¿eh? Que es una pasada, ¿eh? Lo verde que es esto, lo verde y las cuestas que hay. Esto sí es una auténtica etapa rompepiernas, pero muy bonita. Encaramos la recta final a Soto de Luña. Ahora ya es bajar. Ahora salimos a la carretera y Soto de Luña está a tiro de piedra ya. Fin de la etapa de este año. Habrá esperar un año más, que eso es lo que da rabia. Pero bueno, es lo que hay. Qué río más chulo. Ahí abajo. Y aquí ya está Soto de Luña. Río Esqueiro, hotel restaurante Soto de Luña. Te he dicho yo que o estaba al principio o estaba al final. Esto es Soto de Luña. No es muy...
hoy se termina la aventura de este camino de Santiago del Norte. Esperaremos un añito más para continuarlo. Qué guapo.